Por eso les digo a todos y a todas, con orgullo, con valentía, salgamos a la calle, expliquemos nuestras ideas y expliquémoslo como lo hacemos este equipo, con tranquilidad, sin ruido, porque sin ruido y con tranquilidad convencemos, y si convencemos ganamos, y si ganamos gobernamos. Muchas gracias y hasta el día 25 o el 24 por la noche, donde nos reuniremos para celebrar los resultados de este partido. Muchas gracias. Con todos ustedes ahora, nuestra candidata. Y por eso quiero comenzar estas breves palabras agradeciendo a los colectivos que están hoy presentes aquí en las 11 de la mañana, cuando es un horario complicado para movilizarse, porque están siempre, y están siempre junto al PSOE. Agradecer a los miembros de la candidatura, somos varias personas que integramos la diversidad en esta candidatura de la Comunidad de Madrid, encabezada por nuestro futuro presidente Ángel Gabilondo, y estamos aquí para comprometernos, estamos aquí para decir alto y claro los compromisos que lleva esta candidatura, que lleva Ángel Gabilondo con la diversidad. El Partido Socialista de Madrid tiene un compromiso con la diversidad, tiene un compromiso con la diversidad, tiene un compromiso con lo LGTBI. Ángel Gabilondo tiene un compromiso con la diversidad y tiene un compromiso con lo LGTBI. Fíjense ustedes, si tiene un compromiso con la diversidad, que el primer acto que se hace de campaña, que anoche entramos en campaña, no sé si se habrán enterado ustedes, el primer acto que se hace de campaña de mañanita ya a las 11 es el acto de la diversidad. Es el acto de la diversidad con todos los grupos de la diversidad del Partido Socialista, que como bien decía Pedro, en este aspecto somos únicos, tenemos representación en todos los ámbitos. Yo nunca había visto, o escuchado, fuera de Pedro Cerolo, a alguien que repitiera tanto la palabra diversidad, la palabra equidad, la palabra igualdad y la palabra justicia. Y si ya venía yo enamorada de él, perdida ese día. Le doy la bienvenida a una persona que cuando tú la escuchas, cuando la escuchas en las distancias como nosotros estamos hoy aquí, tienen que salir enamorados, o sea que prepárate, Ángel, porque vas a tener amor por todo lado. Bienvenido, Ángel Gabilondo. Buenos días, muchas gracias, Farid, muchas gracias por tu amable presentación. Es que Consuelo no tiene remedio, ya esto lo dejo así. No, pero está bien que expresemos lo que sentimos, lo que pensamos, las relaciones que tenemos entre nosotros, cómo entendemos este mundo en el que estamos conviviendo para transformar Madrid. Y yo creo que es muy generoso y muy importante que nos digamos en público, ¿no?, aquello que realmente tanto sentimos. A veces tenemos temor a sentir en público. ¿Y saben lo que pasa? Que a veces no emocionamos porque no somos capaces de compartir emociones con los demás. Yo hoy las he sentido aquí, las he sentido de verdad. Pedro, las he sentido de verdad. Yo, a ti te gusta mucho hablar del socialismo afectivo, pero es que es muy importante que sintamos que formamos una comunidad, que lo sintamos. No se trata de que nos quieran a pesar de ser diferentes. No, se trata de que nos quieran precisamente por serlo. Precisamente por serlo. Y yo es lo que quiero. Quiero vivir en una comunidad de personas diferentes. Ahora he aprendido lo que quiere decir orgullo, que es la dignidad de saberse como uno es, de quererse como uno es, de quererse como uno es. No hemos venido a quedar bien, hemos venido a gobernar la situación, a merecer la confianza de la mayoría para gobernar la situación, para que verdaderamente transformemos y cambiemos esta sociedad hacia una sociedad más justa, con soluciones justas. Y si no es para esto, decídmelo pronto, que tengo cosas que hacer. Y por eso,
como hemos venido a eso, como hemos venido a, y los ciudadanos no pueden esperar más, hace falta un gobierno participativo, transparente, inclusivo y decidido, que haga de las políticas públicas eficiencia y sostenibilidad. Miren, esta es la mejor defensa de lo público, que sea eficiente y sostenible. Y dicho todo esto, voy a hacer una cosa que en estos tiempos se hace, y es, miren, por favor, vótennos. Por favor, vótennos. ¿Y saben por qué lo digo? Porque a mí me inquietaría que dijeran, qué majos son, qué diversos son, qué pluralidad, qué colorido, cuánta razón tienen, y que luego no nos votaran. Esto me parecería horrible. Les pido, con convicción, con determinación, para cambiar Madrid, que nos ayuden a lanzar y a llegar a todos los ciudadanos. Somos un grupo maravilloso aquí. Hay millones de ciudadanos ahí fuera. Pidamos sin rubor, con dignidad, con orgullo el voto. Y yo lo pido, por favor, no solo por favor, por convicción, por determinación, para transformar Madrid. Les pido el voto para el Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias.